Corozo buscaba al Fajeme, la ganó Emanuel Herrera, se viene Sporting Cristal, Corozo, se sacó de encima Carvalho, Corozo viene, salvó Corzo Carvalho, el remate venía, estaba listo para añadir Christopher Olivares, así llegó el Sporting Cristal, Diego. La primera para Cristal, el buen retroceso de Herrera, algo que se viene dando hace rato, lo deja Corozo prácticamente mano a mano, se abre mucho, saca el remate, lo termina bloqueando Corzo y luego Olivares. Cuando llegaba para definir, no logra añadirle la pelota, se va al córner. Aquí se viene el tiro de esquina ahora para el Sporting Cristal. La mano de Carvalho. Es un tapadón de Carvalho. En la mano de Carvalho. Es un tapadón de Carvalho ante el remate de Olivares. Washington Corozo lo mueve a Cazulo. Aquí está Jorge Cazulo. Buena pelota. Emanuel Herrera viene. Cristal. Tapó José Carvalho. Segunda gran intervención de Carvalho, esta vez Cazulo para Herrera. Herrera la controla de cabeza, le pega fuerte de zurda, le quiso romper el arco, no la colocó esta vez Herrera. Es muy bueno el pase de Cazulo. El control de Herrera con la cabeza también es bueno. Y José Carvalho tiene la segunda muy buena intervención del partido. Ahí está otra vez Carvalho para evitar, en este caso, al 9 del Sporting Cristal. Vendrá el tiro libre, Betson, que favorece al Sporting Cristal. Para darle Tábara, la cuelga Martín Tábara, la busca Cristal, tapó José Carvalho. En 26 minutos de este primer tiempo, ya tienes al jugador del primer tiempo. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras había bandera levantada, había posición adelantada, la jugada estaba anulada, pero es otro tapadón de Carvalho, que es claramente la figura del primer tiempo con esta tercera intervención. Ahí está José Aurelio Carvalho.